Sin vergüenza, cachuda, sin dignidad. Calificativos que le dieron a la esposa de Gerardo Morán, luego de que se especule que el artista le era infiel. Yo entiendo que hay chicas que están atrás de una persona famosa y a veces lo que quieren es cazar fama y eso es normal. ¿Cuál ha sido la clave para que ustedes continúen durante tantos años juntos? Ser una señora, en la extensión de la palabra. Evita Oviedo de Morán luchó por su matrimonio y así lo hará siempre. Acompaña al más querido en sus presentaciones. Oiga, su esposa disfruta realmente cuando lo ve en el escenario. Aquí lo vemos que ella le estaba tomando fotitos, todo. Oiga, mi esposa maneja mucho el tema de marketing mío, de redes sociales. Necesariamente uno tiene que hacer un equipo de trabajo y qué bueno que sea la familia. En enero de este año en las redes sociales, ella se desahogó. Un largo texto explicando el motivo de su perdón al artista. ¿Por qué perdoné? Mi esposo, mis hijos y yo continuaremos unidos por amor y porque somos uno solo ante los ojos de Dios. A ver, dígame aquí entre nos, ¿quién ha aguantado más? Yo creo que más me ha aguantado mi esposa. Sí, sí, el hecho mismo de mi carrera musical, el de estar fuera, el de no llegar muchos días a casa. Eso implica que mi esposa y mis hijos hayan sido, pero de mucho aguante. ¿Qué hacen ustedes con las críticas, tal vez en redes sociales? La gente malintencionada que tal vez escribe y quiere que su relación se termine. Pues decirles que eso no nos llega, facilito es... eliminar o bloquear, así que no me va a complicar la vida. Oye, voy a decir algo, tremenda mujerón que tiene, realmente, mire, de pies a cabeza, una mujer bien guapa, una señora realmente, muchísimas gracias por la entrevista, y lo que quiere la gente, beso, beso, besito, besito. Años de matrimonio, una pareja que el pasado lo tiene bien pisado y ahora viven una nueva historia de amor. Para el Club de la Mañana, Pilar Vera.